من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب فإن ذلك من عزم الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Bonjour, je suis psychothérapeute et coach. Si je vous dis le mot drogue, à quoi pensez-vous spontanément? Alors peut-être au cannabis, peut-être à la cocaïne, peut-être à l'héroïne, mais certainement pas à l'alcool. Et pourtant l'alcool, c'est la première drogue en France. Et c'est une drogue aux conséquences sociales, aux conséquences sanitaires, aux conséquences médicales excessivement graves. Alors, vous connaissez les effets de l'alcool, pratiquement tout le monde les connaît, la sensation d'ébriété, la désinhibition, l'euphorie. Mais ce qu'on mesure moins bien, ce sont toutes les conséquences négatives. Il y a en France 22 000 décès annuels liés à la consommation alcoolique. Près de 11 000 décès liés au cancer. Alors ce sont pas des cancers agréables, il s'agit des cancers de ce qu'on appelle les voies aérodigestives, donc à la fois les poumons, la bouche, la mâchoire, l'œsophage. L'alcool est aussi toxique que le tabac, et alcool plus tabac, c'est une source très très importante de cancer. Et en plus des cancers, vous avez 8 000 cirrhoses du foie, et 20 000 autres décès causés par d'autres répercussions de l'alcool, notamment, et ça c'est un point très important, les accidents de la route. Et je ne vous parle pas de toutes les autres conséquences excessivement dangereuses de l'alcool, puisque ça pousse à des passages à l'acte en termes de violence, violence sexuelle, violence physique. Alors autant dire que l'alcool, et je ne parle même pas des accidents de la route, est un véritable fléau. L'alcool est une drogue tout aussi dangereuse que les autres, voire même plus, puisqu'il y a une sorte de banalisation de sa consommation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a encore 30 ans, dans les cantines, on servait de l'alcool aux enfants. We don't have the originals. We don't have the originals. Il dit qu'il y a 11 millions d'ivrognes en Amérique. 11 millions d'ivrognes. Et 44 millions de gros buveurs. Prenez ce livre, ce petit livre. J'ai un exemplaire ici, je crois. Alcool. 11 millions d'ivrognes. Et 44 millions de gros buveurs. Et il me dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux.
ce qui signifie 55 millions d'ivrognes. Et l'alcoolisme n'est pas un péché. L'alcoolisme n'est pas un péché, c'est une maladie. Jimmy Swaggart appelle une pelle. Il a dit des ivrognes, 55 millions d'ivrognes en Amérique, 11 millions d'ivrognes et de gros buveurs. Là, je ne fais aucune différence. Il dit, oui mon frère. Et je lui réponds, allez un peu plus loin. L'islam vous entraînera plus loin. Je dirais même que les ivrognes sociaux sont tous au même niveau. Ils sont en désaccord avec les lois et les commandements que Dieu a donnés dans le dernier et l'ultime révélation de Dieu. Le prophète sacré Mohammed a dit, tout ce qui est capable de vous intoxiquer en grande quantité est interdit, même en petite quantité. Pas d'excuse pour une goutte ou une gorgée. Tengo 19 años y estudio Derecho y soy tica musulmana conversa. Desde un principio, siempre mi familia ha sido católica o cristiana. Me crié en un hogar que fue estrictamente católico. Todos los sábados o domingos a misa, primeras comuniones y bautizos. Por lo general, uno cuando está pequeño tiende a seguir esos patrones que le ponen a uno los papás, de que si no va a misa va al infierno, de que si no recibe la hostia también. Y entonces esas cosas que uno, tal vez por chiquitillo, uno va como teniendo ese temor, ¿verdad? De que si no lo hago, y sí, pero cuando uno va creciendo, conforme uno va creciendo, uno va viendo y va como despertando. Mi abuelo, el papá de mi papá, era palestino. Entonces, conforme yo iba pensando en eso, o sea, conforme yo me iba generando, como que yo sentía que la sangre llamaba, todo eso me llevó a buscar a mis raíces. Entonces empecé, por medio de comunicación de Facebook, empecé a buscar a gente de Palestina, de Arabia Saudita, a preguntarles sobre qué es el Islam, cómo son ellos. Aunque en mi familia, de parte de mi papá, muchas tradiciones árabes todavía se llevan así, como acabo, pero no es religioso, sino ya es como por tradición. Entonces yo me fui creando como una identidad. Y bueno, mis amigos de allá, de los países islámicos, me ayudaron mucho. Me dijeron, trate de conseguir una mezquita en Costa Rica, trate de conseguirla. Yo decía, no, jamás, aquí somos un país cristiano, aquí no va a haber. Entonces sería tontera buscarlo. Pero igual ellos siguieron insistiendo, hasta que por fin yo me metí en Google y la busqué, y ahí se apareció Mezquita de Omar. Llegué a la mezquita con mi papá, y eran los sábados de 4 a 6, que iban clases de Corán y clases de para la gente nueva en el Islam. Y desde el momento que yo oí la recitación del Corán, leer el Corán para mí fue, me movió el corazón. Simplemente yo dije, esto es para mí. Yo aquí me voy a quedar. Y desde ese momento, gracias a Dios, no he faltado a esas clases. Porque aunque uno sea un musulmán desde nacimiento o hace un mes, hace poco, uno siempre tiene que buscar la manera de aprender. Todos los días se aprende, todos los días se aprende algo nuevo. Y desde ahí fui yendo como 6, 7 meses y quise hacer el testimonio, lo que es la shahada, ¿verdad? Pero había una oposición con mi familia, porque mi familia, ¿verdad?, era otra religión, y mi mamá me decía, usted es una creyente en Cristo, ellos no creen en Cristo. Y entonces yo le decía, mami, pero es que yo no creo en eso. Yo pude haber nacido en eso, pero yo no creo en eso. Entonces,
cuando yo le decía a mi papá, ya me quiero convertir, no, todavía no, no, y no, y no, y no, porque esto, porque, pero yo quiero. Entonces llegué el momento de que después de 6 o 7 meses, gracias a Dios me convertí. Y bueno, así es como lo conocí. El Islam lo que trata de hacer es poner en paz su corazón. ¿Por qué poner en paz? Porque a veces nosotros cuando estábamos perdidos, nosotros nos sentíamos con ganas de pelear, con porque no sé qué a dónde voy a ir. Pero cuando uno tiene a Dios en el corazón, ya usted tiene todo. Usted no tiene por qué andar sufriendo por nadie. No tiene, no digo, no justifico las injusticias, ¿verdad? Sino que, ay, me rompieron el corazón, voy a llorar todo el día. O ser malo con los papás, porque Dios nos llena de ese amor, de esa claridad, de esa comprensión y esa tranquilidad. Es un camino duro y más dentro de la familia, porque es donde más lo van a tentar a uno, donde más le van a decir no haga esto. ¿Y por qué además en la familia? Porque usted ha vivido 20, 25 años con su familia y ya esas costumbres están muy arraigadas a usted. Y si yo hago lo contrario, estaría traicionándome a mí misma, estaría traicionando mis creencias y estaba traicionando a lo que yo he querido ser o lo que yo he querido demostrarle al mundo que es bueno. Uno aprende a que Dios no necesita de uno, sino que uno necesita de Dios en todo lo que uno haga. Ser sumiso a Dios es lo más grande y lo más lindo que hay. Entonces, por cierta parte es muy lindo y por otra parte también es muy duro. El Islam simplemente es una forma de vida, una forma de vida que usted sigue. Gracias a Dios, musulmán. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير